muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de informativo, el ZDB Matutino, iniciando ya esta mitad de semana, hoy miércoles 11 de octubre de este año 2023. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información, las noticias de Ciudad Guzmán y parte de la región sur del estado de Jalisco. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, a todo el auditorio, gracias por estar aquí con nosotros, mitad de semana y ya oreándonos, ¿no? A ver si nos secamos después de tanta lluvia del día de ayer, ¿no? Mucha mojada, la verdad, la verdad que uno de los huracanes, Milton, que vuelve a impactar esta zona sur de nuestro estado y lo que viene siendo pues parte de la zona de las costas del estado de Jalisco, en el cual pues una tormenta media extraña, ¿no? Un huracán medio extraño, Milton, porque si bien es cierto, esta tormenta tropical Lidia, que después se convertiría a huracán, pues empezó su desarrollo desde hace unos días en lo que viene siendo pues dentro del Océano Pacífico. Sí. O sea, no tenía ninguna afectación. Sin embargo, por endes del destino o porque así lo quiso, recurvea y tiene un regreso. Bueno, prácticamente se desarrolla en el Océano Pacífico, pero pensábamos que ahí se iba a quedar o ahí iba a desvanecerse. A seguir, ¿no? Sí. Pero no, pues tiene un se crea esta tormenta tropical y tiene un curveo hacia el occidente del país, en el cual pues logra impactar aquí en tierras que limitan en el estado de Jalisco y en el estado de Nayarit. El día de ayer, pues ayer les dábamos cuenta a través de las diferentes publicaciones que compartíamos de diferentes páginas, tanto de Protección Civil como de la página de Meteomex, que antes era el Centro Nacional de Huracanes, y pues algunas estancias, Milton, el gobierno del estado de Jalisco, en este caso, también lo que emitía. Y bueno, pues este huracán se fue intensificando hasta tocar tierra como huracán categoría 4. Esto fue por ahí alrededor de las 6 de la tarde, cuando este huracán impactó de lleno ahí entre lo que, bueno, muchos decían, fue una de las cuestiones ahí que me hicieron bolas, Milton, porque había quien decía que había impactado en Tomatlán, otros a tantos kilómetros de lo que viene siendo Puerto Vallarta. La información aquí que tengo, que esto fue que en punto a las 6 de la tarde el huracán Lidia pues fue localizado a 25 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y Jalisco, y 55 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta. Este fue pues ahora sí que el impacto, ¿no?, que tuvo, y fue donde ahí llegó la parte central, ¿no? La parte importante, que fue donde toca tierra, y pues esto fue lo que provocó. Ayer veía también, Milton, durante la tarde, que una vez que el ojo del huracán, como ellos, como los expertos le suelen denominar, al llegar el ojo del huracán, Milton, a las costas, pues el tema del oleaje y los fuertes vientos se iban a calmar, precisamente porque era un punto central, un punto en el cual no concentraba esas ráfagas de viento. Sin embargo, con el paso del huracán, el ingreso de este huracán a territorio mexicano, pues iba a volver a continuar con el tema de las ráfagas de viento. Entonces, pues la verdad que sí dejó, Milton, estragos, sobre todo, pues aquí en Ciudad Guzmán. Creo que hasta el momento los municipios más afectados de nuestro estado pues ha sido el municipio de Autlán de Navarro. Otra vez Autlán de Navarro desafortunadamente sufre
de este fuerte desastre natural, con algunas inundaciones, con el desborde de arroyos y sobre todo con pues el arrastre de vehículos, que también fue lo que estuvimos viendo en algunos videos que se nos estuvieron compartiendo. Lamentable, hasta el momento solamente es eso, Milton, lo que se ha estado registrando. El agua que también incluso se metió a algunos hospitales, entre ellos el regional de Autlán de Navarro, y bueno, pues algunas viviendas afectadas también. De hecho, Afortunadamente no se han reportado víctimas que lamentar. se desbordó el río Cuajinque, el arroyo del Cangrejo, que fue el que ocasionó hace 15 días las afectaciones, el Salado, el arroyo El Cristiano y Aguacapan, entre otros, causando pues severas inundaciones en las principales avenidas, el Hospital Regional y el Centro Universitario de la Costa Sur, y pues en algunas calles y casas, ¿no? Que se les metió el agua, y pues el alcalde de ese municipio informó que no hubo mayores afectaciones, más que inundaciones y pérdidas pues de propiedades, ¿no? Sí, y los vehículos Los vehículos, que pues. fueron arrastrados también. Pero bueno, vámonos, Milton, a ir con la información. También estuvimos compartiendo información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Milton, que daba información más puntual de nuestra zona. Y bueno, vámonos a ir precisamente con la siguiente información: cómo amanece este miércoles y sobre todo qué vamos a tener para esta ¿Qué tarde, nos porque espera? por lo menos ahorita, por lo que estamos mirando, ya quiere salir el solecito, Milton. Parece que el clima ya se quiere acomodar. Ya durante, ¿qué viene siendo? Como 10, 11 de la noche, que ya, como a las 9 de la noche, 9 y media, estaba lloviendo, pero ya no estaban estas fuertes Por ahí de las ráfagas 11 de ya dejó de viento. llover, ¿no? Sí, pero bueno, vamos entonces a ver la información, el pronóstico del tiempo para este miércoles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les saludo con muchísimo gusto y a continuación les comparto el pronóstico para el día de hoy. De Lidia ya solamente quedan sus remanentes en la zona occidente de México. Estas condiciones aunadas a vientos en altura estarán favoreciendo lluvias mayormente ligeras en algunas zonas de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Asimismo, los estados de Nuevo León y Tamaulipas tendrán presencia de lluvia debido al ingreso de humedad del Golfo de México y un canal de baja presión en la zona. Por su parte, lo que son las zonas sur y sureste de la República Mexicana se verán influenciadas con lluvias debido al paso de la onda tropical número 29. En lo que respecta a las lluvias acumuladas, pues el día de hoy se espera que estos mayores acumulados estén en estas regiones de occidente y también pues en algunas zonas de San Luis Potosí y Zacatecas principalmente. Para lo que es Jalisco, el día de hoy tendremos cielo parcialmente nublado en la mayor parte del mismo. Sin embargo, no se descarta la presencia de lluvias en algunas zonas, al igual que para el área metropolitana de Guadalajara. El día de hoy no se descartan lluvias, pero sin embargo se espera que se presenten ligeras y hacia el final de la noche. Temperaturas máximas para el día de hoy entre 19 y 21 grados, mínimas entre 14 y 16 durante la noche y el amanecer del día de mañana, y se espera que continúen estas condiciones de nubosidad en la mayor parte del estado. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Sigan pendientes y hasta la próxima. Bien, pues ahí está, Milton, la información con respecto pues a lo que tendremos para el día de hoy. Así es de que, bueno, pues esto es parte ya de lo que se tendrá. Y también, Milton, vámonos a ir con información. Vamos a ver qué fue lo que sucedió ayer en Puerto Vallarta. Por allá estuvo la Comandancia Estatal de Protección Civil Jalisco, en el cual pues el director de esta dependencia, Hugo Roldán, pues nos comenta al respecto de lo que sucedió el día de ayer, cómo entra Lidia, siendo ya huracán categoría 4 el día de ayer en las costas de Puerto Vallarta. Así es de que, pues vamos a ver, Milton, vamos a ver esta información. Muy bien, vamos. Buenas noches, servidor de ustedes, Víctor Hugo Roldán Guerrero. Nos encontramos haciendo un recorrido por la zona centro de Puerto Vallarta después del paso del huracán Lidia, haciendo un recuento de daños. Básicamente lo que encontramos es árboles caídos, algunos postes de señalización vial, semáforos,
y algunas estructuras ligeras. Por lo pronto vemos que ya personal del municipio se encuentra realizando acciones y también nosotros nos sumaremos a esas acciones que se puedan realizar para el retiro de árboles principalmente. Parques y Jardines del municipio nos reportan que ya se encuentra para trabajar al respecto. En un momento más pasaremos por la zona del río del Cuale. Nos indican que en la zona de la colonia Buenos Aires hay algunos excesos de agua en el canal. Revisaremos y también estaremos pendientes de algunas posibles afectaciones adicionales en las comunidades cercanas a Puerto Vallarta. En la zona de Cabo Corrientes nos reportan algunas voladuras de techo y también caída de árboles. Hacia la zona de Tomatlán hemos tenido información no eficiente, pero nos indican que también se presentan voladura de techos ligeros y además de alguna crecida de ríos, pero en los tres no tenemos reporte de pérdida de vidas. Por otro lado, hacia la zona de la huerta también damos cuenta de que no tenemos afectaciones de consideración y en Cihuatlán también. Es lo que tenemos de momento en la zona de la costa. El día de mañana a primera hora continuaremos con la revisión hacia la zona serrana y los municipios. Autlán se vio afectado nuevamente por una bajada de agua. Ya está controlada la situación por parte del municipio y también de la Comandancia Regional del Grullo. Es el reporte que tenemos al momento. Continuaremos informando a primera hora para ver cuáles son los avances. Bien, pues ahí está parte de la información, Milton, y el video que veíamos ahí por parte del comandante Hugo Roldán, quien es el director de la Unidad Estatal de Protección y Bomberos. Y bien, pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Y bueno, para también compartirles algo para poder rellenar, Milton, por ahí el día de ayer había dudas con respecto al tema de las clases. Digo, a pesar de que el día de hoy ya, al menos aquí en el municipio y en algunas zonas ya amaneció, pues bien, ya no hay lluvia, ya no hay vientos, ya no hay ráfagas, ni nada por el estilo, pero desde ayer la Secretaría de Educación Jalisco emitió un comunicado en el cual, debido al paso del huracán Lidia, este miércoles 11 de octubre, se suspenden las clases en estos municipios: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Mascota, Villa Purificación, La Huerta, Cihuatlán, Casimiro Castillo, Autlán de Navarro, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, El Grullo, El Limón, Unión de Tula, Ejucla, Atengo, Huachinango, Mixclán, Cuautla, Cuautitlán de García Barragán, Atenquillo, Ayucla y Temaxtlán. Este comunicado no dice ni Zapotiltic, no dice ni Gómez Farías, no dice ni Ciudad Guzmán o en este caso Zapotlán el Grande. Así es de que bueno, pues esto, Milton, era solamente el aviso para todos los municipios que conforman la costa del estado de Jalisco. Entonces, en lo que respecta, pues el día de hoy sí hubo clases en algunas instituciones, salvo el Tecnológico. El Tecnológico sí, fue el único que emitió clases. Que sí dijo que no iba a haber clases. No sé si algunas instituciones, de escuelas primarias o secundarias, a través de los grupos de WhatsApp de los padres de familia, pues hayan emitido algún mensaje del cual pues no se iba a tener clases. Eso ya depende pues ya de cada institución, Milton. Eso también con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes, pero como les repito, pues ya esta mañana ya amaneció por lo menos bien, ya no amaneció con lluvia. Si hubiera amanecido como tuvimos un escenario igual o parecido al de ayer, pues bueno, a lo mejor eso ya hubiera sido otra cosa. Algunas escuelas sí suspendieron clases en la tarde, por ejemplo, algunas secundarias suspendieron clases. Ayer en la tarde, sí, ayer a las 5 de la tarde, en la secundaria 100, nos comentaban que a través de los grupos de WhatsApp de los padres de familia, comentaban que ya habían dado salida a algunos estudiantes. Incluso en algunas carreras, por ejemplo, de MIG en la universidad, ya le suspendieron clases en la tarde, también algunas, a lo mejor no todas, pero sí algunas clases, ¿no? La prepa también suspendió en la tarde clases. Perfecto. Bueno, Milton, y vámonos con más de la información porque
Nos vamos a ir con más de las noticias. Y bueno, pues estas son algunas de las imágenes que compartimos, que casi en su mayoría, Milton, fueron árboles los derribados aquí dentro del municipio. Fueron algunos árboles. Este era por allá en la colonia 19 de septiembre, fue el que nos reportaron. Nos reportaron otro en la avenida Serafín Vázquez, ahí casi en cruce con Cisne. Hubo otro allá a las afueras del Estadio Olímpico, también que se Sí, pues cayó. para ese estilo. Otro en Constituyentes Que fue y el más Pedro grande, ¿no? Ramírez. Ese, Sí, Tianguis. fue el más grande. Y otro, de hecho, el de la 19 de septiembre, incluso hubo afectación con el tema de la energía eléctrica. Hubo energía eléctrica también que pues estuvo fallando por algunos instantes. De hecho, por ahí algunas luminarias se descompusieron, por lo menos ahí por Ocampo, sí. Bueno, en general toda la tarde estuvo fallando la luz, ¿no? En todo, casi en Sí. todo la ciudad. Y bueno, pues también Milton emitió pues un comunicado el Comité de Feria de Zapotlán el Grande. Ya ves que ahorita que estamos en la feria, pues emitió también un comunicado en el cual pues mencionaba que se iba a Buenas suspender, noches, seguidor de ustedes, Víctor. el tema pues de la Del Teatro del Pueblo. del Teatro del Pueblo y pues ahora sí que también pues todo el tema de los juegos, Milton, también. El tema de los No, juegos, de pues de todos hecho, modos, ¿quién iba a ir, no? no, imposible. De hecho, vemos, Milton, este video que se nos proporcionó ayer a través de las redes sociales. Pues ve el teatro, Milton, ¿cómo estaba? De hecho, Casi lo la tumba, ¿no? pantalla ahí, la pantalla es la que más me ha dado pendiente, porque pues ve cómo estaba. El viento nos dejó apantallados. Pues, vaya que sí, vaya que sí. Sí, pues mira, así estuvo la cuestión. Pues imagínate, Milton, ayer haber tenido pues las presentaciones del No, teatro y pues haber imposible. tenido, pues es imposible, la verdad. El comunicado, Milton, se dijo que es pues hasta nuevo aviso. Hay que ver si el día de hoy ya se da una actualización para que se reanude. Y pues con el tema de la presentación que se iba a tener el día de ayer, que era desde Guadalajara, Jalisco, la Sonora Mermelada. Pues habría que checar si se va a acomodar Milton en algún otro día o si definitivamente queda esta presentación suspendida, pues ahora sí que de manera definitiva habría que checar a ver qué es lo que va a suceder. Y bueno, Milton, en Pues habrá que ver otra, cómo quedaron las instalaciones, porque también, a ver si no también, hubo algún daño, ¿no? otra información, Milton, que tenemos. En el cual pues rescatan a un perrito, ¿no? Así es, así fue en el canal hidrológico a la altura de la secundaria Benito Juárez, donde elementos de protección civil y bomberos de Ciudad Guzmán tuvieron que salvar a un lomito que había bajado o se cayó al canal hidrológico y pues ya ven que llevaba mucha agua. Esto fue alrededor de las 5 de la tarde. Y fue la gente la que lo reportó y fue salvado sano y salvo. Sí, Nada más, a lo ahí mejor con frillito, con la ayuda de un joven que estamos viendo ahí en pantalla. Y con el apoyo de Protección Civil y Cruz Roja, pues lograron rescatarlo, Milton, porque lo llevaba arrastrando el ¿sí? canal hidrológico. Se lo iba a llevar, se iba a ahogar, lo más Esto seguro. fue a la altura de Constituyentes, Avenida Constituyentes y Constitución. Por eso, Que. a un lado de la secundaria Benito Juárez. Sí, sí, sí. Pues qué bueno, la verdad, qué bueno que fue rescatado sano y salvo, porque la verdad las corrientes de agua estuvieron bastante, bastante No, y a la severas. hora que lo arrastró, pues todavía no estaban tan altas, ¿no? Sí. Bueno, menos mal. Esto fue, Milton, parte de lo que pues se suscitó el día de ayer. Y bueno, estamos ahorita también a través de nuestras redes sociales. Acabamos también de hacer una publicación del cual nos están haciendo el reporte de que pues atropellaron, lamentablemente atropellaron a dos perritos, esto en el cruce de Periférico y Pedro Ramírez, aquí en Ciudad Guzmán. Esto pues está ocasionando tráfico lento. Lamentable ahí también lo que se suscitó ahorita esta mañana. Y bueno, pues ahí está, Milton, los dos perritos desafortunadamente ahí, Atropellados. sí, atropellados. Dice, por acá nos están mandando un mensaje, dice, es lamentable, una patrulla pasó por encima de ellos en lugar de moverlos a un lado para evitar más caos vehicular en esta zona. Pues sí, deberían de haber hecho a un lado, pero pues bueno,
como siempre, un Poca animalito, sensibilidad, ¿no? pues sí, hay un animalito que atropellan, pues lamentablemente siempre ahí pues lo dejan, ¿no? Por acá dice Jesse desde Tuxpan, saludos, siempre los veo, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por estarnos sintonizando. Pues bien, vámonos a ir, Milton, a una breve pausa y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Regresamos. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio informativo, EZDB Matutino. Recordarles que nos están sintonizando totalmente en vivo, a través de las páginas de Facebook, tanto en Diario El Volcán, Enlace Zapotlán, así como en la página de Informativo EZDB. Vámonos a ir, Milton, con más de la información, porque por cierto, también muchísimas gracias a Ojos Negros que nos está mirando. Ojos negros, piel canela, como dice la canción. Yo creo, bueno, así dice el perfil. Gracias, saludos. Milton, tenemos más de la información y pues tenemos una información bastante calientita y pues como que muy, como que ahora sí como que se volaron la barda, ¿no? O como que sí se volaron la no sé cómo decirlo, pero a ver, coméntame. Espero, de verdad, con todo respeto, no reírme de este chiste, ¿no? Pues resulta que obras del gobierno de Jalisco fueron galardonadas en la edición 17 del Premio Jalisco de Arquitectura. Destacan proyectos como Mi Macroperiférico, el Malecón Punta Perula y el Malecón de Zapotlán el Grande. Y bueno, desde hace 35 años el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco reconoce a quienes aportan y dejan huella en la arquitectura de la ciudad y el resto del estado. Este año, en la edición número 17 del Premio Jalisco de Arquitectura, se llevó a cabo el 6 de octubre en el Teatro Gallado, se entregaron reconocimientos a obras realizadas por privados, así como los mejores proyectos del gobierno de Jalisco en el ámbito de arquitectura pública. Estas obras contribuyen al acceso de espacios públicos y sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles, e incluso para todos y todas. Entre ellos, otorgaron tres reconocimientos a la Secretaría de Infraestructura y Obra Públicas, que es la SIOP, una categoría de arquitectura de paisaje, parques y plazas por el Malecón de Punta Perula, otro en la categoría de servicios de transporte y movilidad sustentable por Mi Macroperiférico, y otro por la categoría de deporte, el Malecón de Zapotlán el Grande. Durante esta entrega también se otorgó distinción Salvador de Alba Marina al Servicio Público Comunitario al Coordinador de Gestión de Territorio, René Caro Gómez.
Bueno, el malecón de Zapotlán Grande dice aquí que es un espacio accesible y de convivencia que disfrutan pescadores, ciclistas, corredores, paseantes, además de toda la economía regional. El proyecto comprendió acciones como el para Pedraplén y la subbase, pisos, pasos hidráulicos, embarcaderos, una torre de avistamiento, penínsulas con pergolas, el ingreso totalmente nuevo, módulos de baño, mobiliario, iluminación, jardinería y enarbolado, entre otros. Se les olvidó decir que también sirve para hacer graffiti. Y las motocicletas también. Las motocicletas. Y luego allá donde está el... Y área de bar. No, y luego Milton, donde está el mirador, el que pusieron, uh-huh, para el tema de remo y canotaje. Decirles que ahí a los alrededores hay unos machuelitos que puedes incluso ver el agua desde ahí. Ah, bueno, es como, como aquellos barcos en el mar, ¿no? Que traen el piso de cristal para que... Ah, ándale, nada más que les falta el cristal, pues. Ahí es al natural. Es de mayor acercamiento. Pues, para que tengas una vista más cercana a la realidad. Exactamente. Como dicen, de 4D, sientes el airecito en las películas, ¿no? Y el movimiento. Pues sí, pero mira, qué bueno, o sea, está bien. Destaca la infraestructura, pero esa infraestructura ha tenido fallas. Y fallas severas, la verdad. Precisamente por esa, Milton, esa abertura, no sé si ahorita le hayan echado tierrita, no sé si la hayan encementado. O ya se hizo más grande. Yo tengo un buen de rato que no he ido, pero la última vez, de hecho, lo presentamos aquí en el noticiero, unos videos que yo grabé, y la verdad, ¿cómo se le dicen? Banquetitas o... Tienen un nombre las que pusieron ahí en los maleconcitos que pusieron. Uh-huh. También, pues unos ya estaban inundados, unos estaban tapados por el tema de la delirio. Los embarcaderos, exactamente. Se me olvida el nombre. Pero bueno, y realmente digo, parece que sí los llegaron a acomodar, no sé si fue la CIOP, no sé si fue el gobierno municipal, no sé, el gobierno municipal nada más ha ido y ha medio limpiado, ha recogido la basura y todo lo demás. No sé si haya limpiado ahora los grafitis con esto con la nota que presentamos la semana pasada, no sé, no, yo tengo rato que no he ido para allá y pues a lo mejor sí destacan infraestructura, pero... Ya como tal, ahorita en el uso común, pues ha sido un lugar de nadie. Es que es el gran problema del malecón, que es tierra de nadie. ¿Sí? Cierto abandono, hay que mencionarlo cierto, porque bueno, el municipio sí ha ido a limpiar y ha cambiado las luminarias cuando se ha reportado que no hay luz, pero sigue siendo tierra de nadie. Y sigue siendo, y esta nota que presentamos, pues debería dar cierto orgullo y a la vez tristeza, orgullo, porque... pues reconocen la importancia de esta obra polémica desde sus orígenes y tristeza porque no se le da el valor que tiene. O sea, nos están diciendo... Pues sí se le dio un valor, Milton. Están diciendo sí se le dio. De arquitectos en Jalisco, que es una obra importante y que destaca sobre cientos o miles de obras que se hacen al año en todo el estado, y que la destaquen esta, pues es importante, pero... aquí no se le ha dado valor por cuestiones tan absurdas pues, pues sí se le dio valor, ¿no? Acuérdate que costó 100 millones de pesos. No me refiero a ese valor económico, no, me refiero al valor de la importancia que puede tener y que debería tener, y que por asuntos políticos de que yo no lo hice y a mí no me interesa y por... Mira, no darle crédito. Se debió de haber vuelto a rescatar, ahorita que se tiene otra vez una infraestructura, porque... recordemos aquella primera magna obra que se le hizo con el tema de los Juegos Panamericanos en 2011, que sí, bueno, obviamente se aprovechó para las competencias del continente, pero ya de ahí en más no se volvieron a utilizar. Funcionó un mes o menos. Las únicas competencias que yo recuerdo desde que tengo uso de razón y desde que sé que está la laguna... pues te acuerdas aquellas copas náuticas, las nauticopas, y que por lo regular siempre esas nauticopas siempre se hacían ahorita en estos tiempos de feria. Después se acaban las nauticopas, ya no hubo nada,
y se viene ahora el tema de la, pues de los Juegos Panamericanos. Otra vez se viene un desastre natural, se inunda todo eso, ya no sirvió absolutamente de nada. Y ahora se viene el tema ahora de este malecón, que después de 5 años y todo, alberga una competencia de nueva cuenta, pues internacional, pudiéramos decirlo así. Ahora también por las competencias que hubo, Milton, de remo y de CONADE, CONADE fueron a nivel nacional. Fueron a nivel nacional. Entonces, pues es lo único que ha albergado, Milton, es lo único que se debería de tener cada cierto tiempo, competencias. Digo, obviamente sirve ahorita para el tema de la de las prácticas que hacen los competidores de remo y canotaje, pero sí se debería de aprovechar más este tema de la laguna como tal y el malecón para algunas actividades. Se quisieron empezar a implementar algunas actividades artísticas, culturales. Pues nada más han habido una actividad artística, pues ya no, que sí hizo hubo, la ya, maestra Mabé. Pues y ya además. Bien. Sí, pero ya además ya no hubo nada. Ya hace como un año. Pues fíjate. Y pues debería revalorarse por los ciudadanos y por sobre todo las autoridades, ¿no? Que bien. Absurdamente por ese pleito político que traen de que yo no la quiero recibir porque yo no la hice y el otro, como yo no estoy y no la entrego, pues no llevan a nada bueno. Y pues vaya que, pues, más allá del cotorreo, pues es una buena distinción por parte del Colegio de Arquitectos de Jalisco, ¿no? Así es, Milton, que, repito, y lo cientos peor... y cientos de obras que se hacen en todo el estado y que la destacan como una de las 17 más importantes en el estado, pues, tanto como obra pública como obra privada, pues, creo que debería ponernos a reflexionar qué es lo que se tiene, qué se está haciendo mal con esta obra y qué debería de hacerse, ¿no? Así es, y pues vamos a ver qué es lo que va a suceder, Milton, con esta cuestión. Pues bueno, continuamos con más de la información del estado de Jalisco y ahora nos vamos a ir a ver un video, Milton, del Congreso, porque hay información. Así es, el Congreso del Estado de Jalisco firmó un convenio con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, donde esta institución pone a disposición del Poder Legislativo y de la sociedad en general el conjunto de experiencias y conocimientos derivados de estudios, investigaciones y seminarios de carácter científico, cultural y educativo que serán de gran utilidad para la labor legislativa. Así que, pues vamos a ver de qué se trató esta firma de convenio. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay! Ese no es. Bien. Perdón, sí, ese no es. Sí, es miembro de la Benemérita, pero sí, no. Ey, no. Ya te urge poner al arquitecto. Ah, vamos a ver ahora sí el video. Firman convenio el Congreso del Estado y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con el fin de que esta institución ponga a disposición del Poder Legislativo y de la sociedad en general las expectativas y conocimientos derivados de sus estudios, investigaciones de carácter científico y cultural y educativo, que serán de gran utilidad para las labores legislativas. La diputada presidenta de la mesa directiva, Hortensia María Luisa Noroña Quesada, destacó que este documento plasma el compromiso institucional de trabajar conjuntamente en beneficio de los jaliscienses y permitirá de manera coordinada y concertada articular las facultades y compromisos de ambas instituciones. Con información de Cela Valadez, reportó Elizabeth Estudillo. Ahí está parte de la información, Milton, con respecto a pues la Benemérita. Así es, pues importante, ¿no? La labor que realizan y que van a realizar juntos. Y ahí vimos en las imágenes al diputado Hugo Contreras Cepeda, que estuvo parte de este convenio, la firma, y Milagro, vimos a la diputada Claudia Murguía también ahí. Milagro que se deja ver, ¿eh? Milagro. Así que bueno, pues ahí está parte de esta información. Y ahora sí, porque la emoción le gana a Daniel. Ahora sí, vámonos con el arquitecto Milton, porque hay una entrevista con el cronista de aquí de Zapotlán, el Grande. ¿Y qué novedades hay, Milton? Pues son novedades editoriales, buenas noticias, donde, pues precisamente hablando de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, pues van en el capítulo sur, que perteneciente a nuestra región,
van a presentar 5 plaquettes en los próximos días, el próximo martes a las 8 de la noche allá en Guadalajara, precisamente en las instalaciones de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, presentarán 5 plaquettes hechas por miembros de esa Benemérita de la región sur, que son el cronista de Zacualco, el de Atoyac, San Gabriel, Zapotlán y ex cronista de Tamazula, hablando sobre los 200 años de Jalisco, pero que tenga que ver algo con su región, con cada uno de los municipios. Perfecto. Con los que hablamos. Así que vamos a ver parte de lo que es esta entrevista con el arquitecto Fernando González Castor. Vamos a verla. Bien, bien, amigos, les agradezco mucho esta apertura que nos da el diario El Volcán para poder dirigirnos a todos ustedes. En esta ocasión lo hacemos en calidad de coordinador del capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Tenemos novedades editoriales. Gracias al apoyo de la Fundación Un Bascular Alén, que encabeza nuestro diligente amigo el doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta. Gracias a él pudimos, como capítulo sur, cristalizar el proyecto de 4 pequeñas plaquetas, plaquetas que están inspiradas en celebrar el Bicentenario del Estado de Jalisco. Esas plaquetas, que son 4, corresponden igualmente a 4 autores. Los autores son cronistas tanto de Zacualco de Torres, de Atoyac, de San Gabriel y por supuesto de Zapotlán el Grande. En el caso de Zacualco de Torres nos apoya Salvador Encarnación Jiménez, que aparte de ser un erudito e investigador, pues ha destacado sobre todo dentro del ámbito de las letras. Es un personaje cuya narrativa pues es bastante encumbrada y celebrada en Jalisco y allende las fronteras. Inclusive acaba de ser candidato al Premio Jalisco en el ámbito de las letras, que por desafortunadamente no logró, pero yo creo que es un logro importante el hecho de saber lo que es considerado para poder acceder al máximo galardón con que Jalisco celebra a sus hombres y mujeres. Él nos comparte esta pequeña plaqueta, Crepúsculo de Olvido, Raúl Quintero. Raúl Quintero fue un poeta nacido en Tapalpa y realizó una serie de actividades muy interesantes durante la primera mitad del siglo XX, y es un personaje que está rescatando justamente Salvador Encarnación, porque es escasamente conocida su vida y su obra. Y para nosotros es importante que los temas que celebramos a Jalisco en su bicentenario sean temas inéditos, propositivos, que realmente se sumen a estas voces de las diversas regiones que tenemos en Jalisco, y que esas voces, una vez elevadas, también hablen de las novedades y de las partes que ennoblecen la historia de nuestro rico estado en muchas aristas. Enseguida tenemos este plaqueta del profesor José de Jesús Guzmán Mora, cronista de San Gabriel, y él nos habla también sobre un periodo muy importante en la historia de la educación ahí mismo en San Gabriel. Lo basa todo en documentos de primera mano, actas de ayuntamiento, periódicos de la época y sobre todo algunos testimoniales también edificatorios que quedan ahí mismo en San Gabriel. Y todo este material a él le sirvió para poder también realizar una reseña de cómo era la educación en esta población en el recientemente fundado estado de Jalisco, por allá en el siglo XIX. Entonces es una aportación también muy interesante que nos hace el maestro Guzmán Mora. Este otro plaqueta corresponde al cronista de Atoyac, a Eduardo Ramírez Ruelas. Él nos habla sobre un personaje que se llamó Don José María Contreras. Ese personaje es nativo justamente de la municipalidad de Atoyac y realizó una actividad muy interesante dentro del ámbito de poder salvaguardar los intereses también de su población y de Sayula, donde inclusive fue presidente municipal por allá también en las penumbras del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces es un personaje que también ha sido, pues como muchos,
olvidado, lastimosamente, y es importante, repito, destacar en esta celebración del Bicentenario lo que Jalisco tiene en sus diversos rincones para que nosotros podamos celebrarlo. Finalmente, tenemos esta aportación de su servidor, que es una narrativa a propósito de cómo, en base también a documentos de primera mano, tratamos de darle una hilación de cómo era el Zapotlán de hace 200 años, cómo era la vida cotidiana, quiénes eran los protagonistas en la época, cómo se vivían usos y costumbres, en fin. Esta pequeña narración está inspirada justamente en documentos de primera mano que nos hablan con las diversas fuentes de cómo era la vida en Zapotlán hace 200 años. La invitación está hecha para que quienes así lo deseen nos puedan apoyar con su presencia o bien se conecten vía Facebook, si no mal recuerdo, este próximo martes 17 de octubre, en que en Guadalajara, en la casa sede de la Benemérita Sociedad, llevaremos a cabo la presentación de la colección de las cuatro plaquetas Bicentenario de Jalisco, en punto de las 8 de la noche. Y posteriormente, a partir del mes de febrero del próximo año 2024, se estarán presentando de manera individual tanto en los municipios de Tapalpa, Atoyac, San Gabriel y, por supuesto, Zapotlán el Grande. Así que, repito, la invitación está abierta para que se acerquen y se asomen a través de la lectura de esas plaquetas a cuáles son las condicionantes que también ennoblecen a Jalisco desde este rincón geográfico llamado Sur de Jalisco. Agradezco a Diario El Volcán esta apertura que nos dan para poder compartir con todos ustedes esas novedades editoriales del capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Bien, Milton, pues ya, como vimos ahí al arquitecto Fernando González Castolo, quien es el cronista de aquí del municipio de Zapotlán el Grande, pues esta cuestión, ¿no? Ya lo que nos platicamos también ahí al principio en torno a este libro, ¿no? A estos libros, son cinco. Son cinco libros. Se me olvidó traerlas chiquitas de bolsillo. Ajá. Muy pequeñitas. Algo parecido a lo que nos dieron, ¿no? Aquella vez, que eran. Era una. ¿Cuál de todos? Eran como cuentos, ¿no? Si no me equivoco. También. Ah, de la Secretaría de Cultura. Ajá. Sí, así, del mismo tamaño, sí. Así, chiquititos de bolsillo. Y pues cortos, unos 40. ¿Qué es, entonces será una colección o? Es una colección de crónicas de la región sur. Entonces un libro es una crónica. Sí, cada libro es una cronicita. Perfecto. Así que, ya la próxima semana platicaremos en torno de cómo le fue allá. Y a ver si ya tenemos la crónica aquí. Pues ya las tengo. Ah, ya las tienes, las habías traído. Por eso digo que se me olvidó traérmelas. Para mostrarlas. Ajá. Perfecto, muy bien. Y se vienen cosas buenas también. Que por cierto, hablando, ahorita estábamos platicando aquí en lo que se reproducía esta entrevista, tenemos también una, ahorita que estamos en este mes de octubre, tenemos una descripción también muy importante del arquitecto en torno a las características que tiene el tema de la catedral. Si bien es cierto, el año pasado pues sufrió una afectación severa por el tema del temblor que se suscitó el 19 de septiembre. Y bueno, pues en esas mismas fechas, Milton, por ahí platicábamos con el arquitecto Fernando González, en el cual pues nos describió las diferentes características y sobre todo cómo fue el tema de la infraestructura de la catedral. El pasado 8 de octubre, ¿cómo le puedo decir? No solamente fue mi cumpleaños, sino que también se conmemoró, Milton, el 111, por ahí está el dato en las redes sociales, pero se conmemoró un año más, pero después de más de 100 años, de la catedral al culto de Dios, como se le suele decir, o que fue un 8 de octubre cuando se empezaron, Milton, con los trabajos eucarísticos en la catedral. Entonces, por ahí entre nuestros archivos, esta semana ya, Milton, que viene, vamos a estar lanzándoles
los documentales que estuvimos teniendo. La verdad, estamos esperando estos días para poderles presentar un capítulo completo de todos los documentales. Así es de que, bueno, pues no se lo pierdan, porque ya durante estos próximos días les estaremos mandando las reproducciones. Así es de que, y una de ellas es precisamente esta descripción que tenemos del de arquitecto. Perfecto. Pues señores, vámonos con los últimos mensajes. Dice: muy buenos días, saludos María Teresa Bernardino Juárez, y por acá el Escuincle, saludos para ambos, muchísimas gracias, al Escuincle. La verdad, qué gusto verte de nuevo por acá. Digo, ya te tuvimos aquí en la entrevista hace 8 días precisamente, qué rápido ya, con esta con el tema de la lucha libre que va a suscitarse el próximo 15 de octubre. Sí, aquí estuvo con el buen amigo Fito. Recordarles que este miércoles y la próxima semana no habrá programa de De Porfito y algo más, por el tema ahorita de feria, pero hasta el verano. Que no quitarle rating a la feria. También. Pero el próximo miércoles 25 de octubre ya todo se estará reincorporando de nueva cuenta para que pues usted lo tome mucho en cuenta. Así es de que, bueno. Pues señores, nos vamos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio informativo ZDB. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión mil. Más. Milton, ¿algo más? Nada más agradecerles por haber estado este miércoles con nosotros y desearles un muy buen día. Y recordarles que Diario El Volcán, su versión impresa, ya está en circulación, puesto de revistas y tiendas kioscos para más información. Y nos vemos el día de mañana. Perfecto. Aquí nos vemos pasadito a las 8 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente día. Nos vemos.